Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de personas, propósito, valores y capitalismo inconsciente. Un tema algo complejo. Y es que, a pesar de que llevamos ya 21 años de siglo XXI, todavía hay muchas resistencias al cambio por parte de personas, entidades muy poderosas, capaces de eh, poner y quitar primeros ministros, presidentes de grandes corporaciones eh, y, por supuesto, hacer con la economía lo que se les antoje. Hoy hablo de, de estos vicios del capitalismo y al que yo llamo inconsciente, un poco depredador. Y es un poco a raíz de que justo la semana pasada se estaba poniendo como un buen ejemplo de propósito y valores eh, al señor Emmanuel Faber, que, que era eh, CEO de Danone y que fue capaz de transmitir una nueva misión, una nueva visión a esta compañía hacia, la, hacia el entorno de la sostenibilidad. Pues eh, me he enterado que transcurridos diez años de su mandato, lo cual no está nada mal, un mandato largo. Eh, dos fondos de inversión eh, se han encargado de sacárselo de encima, de destituirlo, para colocar pues, un tipo de dirección más, vamos a llamarlo así, más, más clásica, ¿no? Un poco retorno siglo XX. Y eso, la verdad, es que me ha hecho daño. Me ha hecho daño porque para mí era un Faber, era la gran esperanza blanca del capitalismo, una persona capaz de incorporar esa idea del propósito y de los valores en la organización, y por tanto, de esto hablo en el post de hoy hablo de sostenibilidad y compatibilidad con el capitalismo, hablo de el cortoplacismo, hablo de los principales 10 fondos de inversión que tienen más capital que prácticamente todos los países de la OCDE juntos, hablo de que el mundo necesita un estilo de liderazgo más humanista, que en realidad ya se está dando en muchas empresas, pero considerar este punto de que no todo vale, que uh, esa filosofía de de Milton Friedman, de que el propósito de las empresas debe ser ganar dinero, eh, pues bueno, sí, pero hay más cosas. ¿no? También hablo de, bueno, de para cuándo eh, ya se puede instaurar, eh, por lo menos en los países que crean esto, el capitalismo consciente. Hablo del libro Capitalismo Consciente, hablo de, de empresas que creo que están a, haciéndolo muy bien en este, en este aspecto. Y finalmente, pues bueno, también coloco una, una pequeña tabla comparativa entre lo que sería la, la RSC y el capitalismo consciente. Espero que os guste y nada, os veo la semana que viene.